Sabemos que muchos equipos en casa son muy fuertes. También sabemos que a Chivas le compiten siempre jugando como una final. Sabemos que no va a ser fácil jugar allá en casa de ellas. Siempre se nos ha complicado, la verdad. Entonces, también nosotros estamos conscientes de que pues, venimos haciendo las cosas bien. Entonces, hay que seguirlas planteando contra el siguiente rival, que es Necaxa. Bueno, son pocos partidos los que llevamos y para mí hemos venido de menos a más. La verdad es complicado, difícil para todas que llegue un nuevo entrenador en tan poco tiempo de que empezara la liga, pero creo que nos hemos adaptado bien. Al final creo que siempre le he dicho que si uno confía y cree que lo podemos hacer, se pueden hacer grandes cosas. Hoy hace justo un mes que estamos acá y hace un mes que empezamos a trabajar juntos. Y una de las cosas más difíciles que hay en el fútbol es, y se habla del juego, y se habla de lo táctico, y se habla del modelo, pero lo más difícil que hay antes que eso es construir una identidad. Y este equipo tiene una identidad bien marcada. Y eso es algo que tiene un valor incalculable. Y hay equipos que les cuesta años construir una identidad, meses, partidos, y hay equipos que no les consiguen nunca esa identidad. Porque este equipo tiene bien claro la identidad de juego. Está claro, y a partir de acá, no se negocia nada. Quiero a Chivas bien arriba. Ya está, ya sabemos lo que somos capaces de hacer. A partir de acá, y acá para arriba, carajo, dale. Cuando uno pelea a todos los balones y sale con esa actitud en cada partido, el marcador no importa. La pasión, creo que también la pasión se demuestra en el campo, ¿no? O sea,
va pegado con la actitud, ¿no? De demostrar eso y transmitirlo a la afición, a toda la gente que está afuera, que realmente estamos haciendo esto porque nos gusta demostrar, ¿no? Que nos gusta representar este escudo. También lo que importa es que el equipo se vea bien, que el equipo haga lo que realmente se entrenó. Entonces yo creo que vamos a salir a hacer todo lo que venimos entrenando en esta semana. Al final vayamos arriba o abajo en el marcador, creo que este equipo no es de ahorita, sino de años que al final siempre hemos peleado torneo tras torneo. He admirado, o sea, todo lo que hace, ¿no? La afición, agradecimiento, ¿no? A toda esa afición que siempre nos van y nos apoyan y que al final hacen su esfuerzo, ¿no? Por apoyarnos, por vernos jugar ahí en vivo. Sabemos que en cualquier parte que vayamos también a jugar, ahí siempre hay chivermanos. ¡Marcelo!